Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Call of Duty Black Ops 3. El día de hoy, chavos, vamos a intentar ser las personas más hábiles y hacer la vía libre lo mejor posible. A ver si podemos echarnos por lo menos dos o tres vía libre. Me encantaría, honestamente, este modo de juego. A mí me gusta muchísimo. Como se pueden dar cuenta, en la parte de abajo, inferior izquierda, ya hicimos el alfa con un tiempo de 2:19. Vamos a ver si lo podemos mejorar o si lo empeoramos, no pasa nada. Y tal vez también echarnos la siguiente, que tiene una dificultad un poquito mayor. Así que vamos a darle. Ok, chavos, pues bueno, aquí estamos ya dentro de vía libre. Ok, ¿estamos listos? Le vamos a dar en 3, 2, 1. Corre, perfecto, empieza la vía libre. Vamos a ver qué podemos hacer. Uy, aquí está mal. Muy mal ahí. Comenzamos muy mal, Ufe. Ahí no teníamos que hacer eso, pero no pasa nada. Llevamos 9 segunditos. No pasa nada. Aquí brincamos. Y aquí es doble. Perfecto. Aquí, pues hay que barrernos en esta parte. Vamos a ver si lo podemos realizar en un mejor tiempo de lo que hicimos hace un rato. Que lo hice hace poquito tiempo. Y honestamente, pues me gustó muchísimo. Casi me ahogo ahí comentando. Impresionante. Pero bueno, no pasa nada. Que se llene, que se llene. Perfecto. Brincamos. Y ahora vamos a hacer esto rápido. Vamos, perfecto, apunta y dispara. O sea, esto tiene que ser rápido sin estarnos parando, porque si no, pues no lo vamos a conseguir. Y pues ya no me... Ah, mira, ahí está el tiempo, 2:19. Ha sido el mejor tiempo que he hecho en vía libre, así que vamos a intentar hacer un mejor tiempecillo, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle. Bien, perfecto, o sea, lo máximo que podamos adelantar, eso es lo que vamos a hacer. No quiero tampoco, pues, hacer un tiempo menor al que estamos... Que habíamos hecho, ay, idiota, idiota. Ay, idiota, no tienes que dispararle desde ahí. Es cuando ya vas corriendo, perfecto, ok. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a intentar hacer esto lo mejor posible. O sea, quería hacer esto de vía libre porque, a ver, tampoco he visto tanta gente que lo haga. Y pues a mí en lo personal es un modo de juego que la verdad me llama mucho la atención. Y pues, como no había tenido la oportunidad de probarlo nunca, pues mira, vamos a aprovecharlo al máximo. Ahorita que tenemos el COD, que creo que me falta nada más como 35 minutos de la prueba. Y bueno, mira, voy a aprovechar para grabar lo máximo posible. Así que si me ven con la misma ropa en los próximos dos o tres videos, yo que sé cuántos vaya a subir más de COD, pues es por eso, porque me queda muy poquito tiempo y porque me quedé dormido y no grabé nada y soy tonto. Así que bueno, mira, vamos a ello. Vamos a ver si podemos adelantar. Perfecto, o sea, lo máximo que podemos adelantar, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que bueno, mira, me están dando segundos, o no sé si me lo están descontando. ¡No! ¡Tonto! 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 ¡Muy mal! ¡Muy mal! Ya no hicimos el mejor tiempo, no. Estamos tontos. ¡Estamos tontos! Ok, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a hacer esto como se debe. Bien, mira, era así de fácil, era así de fácil. Ya no hicimos el mejor tiempo, estamos tontísimos. En verdad, o sea, somos las personas más tontas del universo. En verdad, o sea, creo que si hubiéramos mejorado el tiempo, si no hubiera sido por eso. Si no hubiera sido por eso, lo hubiéramos mejorado, mira. 2:34, ok, perfecto. Ahora vamos a darle al segundo mapa de vía libre. Por lo menos tenemos un buen puntaje de lo anterior que hice. Y vamos a ver si en el segundo podemos hacer un muy buen tiempo. Ok, chavos, estamos aquí en cambiar circuito. Como podemos ver, tenemos el alfa, que tenemos el mejor tiempo de 2:19. Pero también tenemos el Sidewinder, que este ya es una dificultad intermedia. O sea, un poquito más de lo que acabamos de hacer. Y yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Así que vamos a darle para ver qué es lo que podemos sacar. Ojalá lo hagamos muy bien. Eso es lo que yo espero. Ok, chavos, estamos aquí adentro del mapa. Lo primero que podemos darnos cuenta, un mapa que casi no se ve por delante. Y eso honestamente no es como que me guste mucho. Así que vamos a darle. Vamos a darle a ver qué tiempo podemos hacer. Que honestamente quiero hacer un tiempo muy bueno. Así que vamos, juega, juega como si estuvieras en partida, Lufe. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer un tiempo incluso mejor que en el alfa. No sé si este es un mapa un poquillo más grande, pero mira, tenemos un poquillo ahí dominadas las cosas. Así que bueno, mira, aquí le damos así, perfecto. Vamos a ver si podemos sacar un tiempo por lo menos bastante, bastante decente. Y bueno, como les digo, chavos, este es un modo de juego que honestamente a mí me llamó mucho la atención cuando presentaron el Black Ops 3. Y hubo mucha gente que no lo jugó. Y pues bueno, mira, yo quiero aprovechar para jugarlo. Y si se lo puedo mostrar a mi público, pues mira, mejor que eso, ¿no? Así que vamos a ver si podemos sacar
una muy buena puntuación. Eso es lo mejor que podremos hacer en este mapeado. Así que bueno, mira, aquí estamos. Dispararle a este. Uy, lento, lento, lento. Ahí me vi muy lento. Perfecto, a ver. Le damos aquí y esto es de agua. Ok. Y aquí subimos súper rápido. Y después seguimos corriendo. Perfecto. Ok, hay que ahorrarnos mucho tiempo. Aunque ahorrarnos mucho time. Ok, era por abajo, no me había dado cuenta. Vamos por aquí, perfecto. Corre, 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 corre. Oh, no te vayas a caer. Corre, corre. Tú sigue corriendo, papu. Tú sigue corriendo. Ok, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 1:23. Creo que vamos bastante bien, así que no nos podemos quejar de ello. Vamos, vamos. Creo que vamos muy bien, Luffy. Así que bueno, a ver qué nos espera por aquí. Ok, aprovechar como las paredes en esa parte. Ok, después por aquí abajito. Bien, sin fallar. Muy bien, muy bien, perfecto. No pensé que lo iba a hacer también, honestamente. Vamos, bien, perfecto. Agarramos un arma. Perfectísimo, Luffy. Ahí te viste muy, muy bien. Ok, ahora vamos por esta parte. O sea, yo estoy diciendo como si yo fuera aquí el más hábil de todo el juego. ¡Uy, uy, 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 uy! Pensé que iba a caer ahí. No, 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 pero no pasa nada. ¡Ay! Somos los mejores. Somos los mejores del juego. Ok, perfecto, perfecto. Vamos muy bien de tiempo, creo yo. A ver si le puedo dar desde aquí. Sería lo mejor. Perfecto, sí, le damos. Le damos. Después corremos por aquí. Bien, 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 Luffy. Le diste muy bien a los blancos ahí. Perfecto, a ver. Llevamos 2:29. A ver, vamos a ver qué más podemos hacer de tiempo. Me trae un poquillo ahí, pero no pasa nada. Ok, subimos. Bien. Vamos, carga. Carga, 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 carga. Me cago en todo. Eso ya no fue culpa mía. Vamos, bien, perfecto. Lo completamos en 2:45. Creo que es un muy buen tiempo. Y a ver si podemos hacer el tercero. El papu de papus. Ok, chavos, el tercer mapa es Infected. Tiene una dificultad de avanzado. O sea que somos personas que ya saben del mundo de Call of Duty, se supone. Vamos a darle en empezar a correr. Y ojalá nos vaya bien. Ok, chavos, estamos dentro del mapa de Infected. Se ve que es un mapa bastante más complicado. Así que vamos a ver qué podemos hacer en este mapa. Nosotros vamos a darle a todos los mapas que nos pongan. El chiste es superarlo, ¿vale? Ya más o menos voy sabiendo cómo utilizar el jetpack este para que no se acabe tan rápido. Así que bueno, mira, esa es como la clave de los mapas, de este tipo de mapas. Así que bueno, mira, aquí le damos así y después aquí subimos. Bien, perfecto. Bien, ok, subimos ahí, me atasqué un poquillo, no pasa nada. Bien, bien, bien. ¡Uy, no! ¡Agárrate, tonto! ¡Agárrate! Bien, perfecto, ok. Bien, bien, por lo menos pasamos. Ya es un poquillo más ahí de... Sí se siente la dificultad, honestamente. Sí. Es palpable, la verdad. Pero bueno, mira, vamos en 50 segundos. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. Súbete. Es que se acaba muy rápido el puto jetpack y hay que saber utilizarlo. No hay que acabárselo tan rápido, la verdad. No hay que acabárselo tan rápido, Luffy, porque honestamente también es un modo de juego que... Ok, perfecto, mira. Eso no sé si me vaya a ahorrar tiempo. ¡No! ¡Se me acabó el puto jetpack! ¡Ay! ¡Dios! Este tipo de mapeados, en verdad. Perfecto, ok. Intenté pasarlo lo más rápido posible, así que mira. Perfecto. Salamos. Perfectísimo ahí. Muy bien, Luffy, ahí. Se ve que ya sabes usar el puto... la puta barridita esta. Ok. Y le damos por este lado. Ok. Mira, llevamos 1:52. Honestamente, me gustaría mucho que la gente que tenga el Black Ops 3 me mandara también cuánto hicieron en cada mapa en esto de vía libre por el Twitter. Me encantaría mucho. A ver si hay mucha gente que me lo puede mandar. Me encantaría mucho ver si son mejores que yo. Que yo creo que sí. Yo acabo de empezar hace poco, honestamente. ¡Uy! No juego mucho al Black Ops 3. De hecho, jamás había jugado al Black Ops 3. Y algunas recomendaciones, pues me encantarían. Porque también vamos a jugar aquí. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Agárrate! Perfecto, perfecto. Me tuve que concentrar ahí lo máximo que pude. Jamás había estado tan concentrado, la verdad, en la vida. Así que bueno, mira. Ok.
perfecto, 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 perfecto. Esta parte estuvo facilita, estuvo facilita. Vamos, vamos, llevamos 3.7. Me siento bastante... Siento que es un tiempo bastante malo. ¡Me caut! Bien, agüita. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos, bien, no, no te traes, puto juego de mierda. Vamos a ello. Ok, ¿por dónde es? Podemos subir. Ok, tenemos que subir para allá. Ok, perfecto. ¡Agárrate! Bien, perfecto, perfecto. Pasamos esa parte. Ok, ahora una más. Ok, voy a agarrar esto. Ok. Perfecto, por arriba. No, soy el más. Soy el peor del mundo. ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué te caes? Soy el peor, en serio. ¡Impresionante! ¡Increíble que sea tan malo! No, 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 no. No, es imposible pasar esta parte para mí, por lo menos. ¿Por qué se cae? ¿Por qué? ¿Por qué se cae? No, es imposible, en verdad, o sea... Vamos. Perfecto. Bien, 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 lo completamos. Ya vi cómo era. Soy muy tonto, la verdad. Soy muy, muy, muy tonto. Teníamos que hacerlo sin, sin meternos al agua. Ok. Bueno, mira, hicimos 5.30. Es muchísimo, honestamente, demasiado. Para mí, por lo menos, es muchísimo. Pero bueno, chavos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que mañana tengan uno nuevo también de Call of Duty. Mañana, pues, intentaré traer una partida con algo de esto, un poquillo. Honestamente, tengo una idea que tengo que grabarlo, de hecho, ahorita. Pero ustedes lo van a ver el día de mañana. Y un poquito más tarde, bueno, más bien, más temprano de este video, subí uno de geometrías para que lo vayan a ver. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana con un poquito más de Call of Duty Black Ops 3. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Adiós, papá. We'll be right back.